Claro, ya la cuestan también, a ver si la cierran, no sé por cuál es que favor. pasa de generación en generación y mucha gente exitosa pasa por ahí, pero ¿cuál es el éxito y la clave de los logros? Mira, llevan 9 años, sí. Para mí es la tercera vez que entro, estuve en el 2003, en el 2007 y ahora en el 2009. Yo creo que el éxito de esta obra es que se puede hablar con libertad de temas que eran tabú para la mujer mexicana y que ahora vienen, juegan de una manera lúdica con sus parejas, pueden venir a oír. Antes, ¿cómo íbamos a pensar que delante de un varón íbamos a decir la vagina? Y hablar de cómo es, a qué huele, su consistencia, era temas que difícilmente hubiéramos pensado que los pudiéramos hablar. Y ahora no solo los hablamos de una manera jocosa, lúdica, divertida. ¿Qué experiencia dejan los monólogos de Patricia Reyes Espíritu? Pues mira, lo que más me gusta es compartir con mis compañeras y ahora andar de gira, que hace también salirse del DF de repente. Entonces, bueno, es una obra, por lo mismo que es una obra divertida. Cada función es diferente, precisamente porque cambiamos casi siempre de elenco. Anoche dimos función y, por ejemplo, no estaba Claudia. Entonces, pues hoy es sorpresa otra vez estar con Claudia, que estuve hace 2 semanas. Ayer estaba yo con Pica Paleta. O sea, siempre eso da como una frescura al espectáculo, ¿no? De hecho, nosotros nos reímos mucho arriba también, ¿no? Yo siempre hago la broma que los demás pagaron y a mí me pagan, pero yo me divierto igual. ¿Y cómo definirían los monólogos en pocas palabras? Mira, esto está basado en realmente relatos reales. Uno de los que yo digo es Whoopi Goldberg, la actriz norteamericana, la que es, ¿no? Entonces, no todos son de risa, hay unos muy fuertes, ¿no? Las mujeres de Bosnia, en este caso Claudia, son muy duros. Yo hablo de las mujeres de Juárez, que no es un tema agradable para nadie, ¿no? Entonces, tienen como la mezcla de todo. Yo creo que al final sí nos dejan a todos un mensaje, una pequeña enseñanza de tanto lo que nos gusta como lo que no nos gusta y lo que está sucediendo a nuestro alrededor. ¿Y qué le dejan ustedes a poco? Que vengan a pasar un buen rato. Y hoy que es 14 de febrero, que se vayan para su casa después a festejarlo como Dios marca. No sé si pueda pedirte a favor que digas tu nombre y un saludo para Máxima, la revista Radio. Claro que sí, Patricia Reyes Espíndola. Un beso muy grande para Máxima de la revista Radio. Muchas gracias.